Gracias. Alex Mejía me acompaña del transporte de taxis VIP. También están preocupados en esta lucha de la legalización, de la reglamentación, pero con lo que está ocurriendo, asesinato de transportistas, de los taxis también están siendo solidarios y hay preocupación también en ustedes. Sí, lamentamos la situación que le pasó al compañero Ronnie Figueroa. Nos solidarizamos con lo que es su familia, nos solidarizamos con lo que es la taxis. Es lamentable lo que sucedió. Ronnie Figueroa había presentado lo que es una denuncia de amenazas. Habría que ver qué es lo que pasó, por qué no fue atendida con la diligencia que corresponde lo que es la denuncia de Ronnie. ¿Deben las autoridades poner mayor atención a ustedes como transportistas que andan exponiendo sus vidas por brindarle un servicio a aquellas personas que no cuentan con una unidad de transporte POPE? No, totalmente, totalmente. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades de seguridad que atiendan estas denuncias con la mayor diligencia posible. El compañero Figueroa ya había presentado estas denuncias, habría que investigar qué pasó, por qué no se le dio las medidas de seguridad, por qué no se le dio las medidas de atención para haber evitado esta tragedia que hoy enluta lo que es el servicio de transporte. ¿Qué proponen ustedes como conductores de estas unidades? ¿Que vayan con cámaras de vigilancia los taxis o qué alternativa brindarle al usuario y también a ustedes para protegerse? Bueno, un acompañamiento mayor de lo que es el FNA. Nosotros hemos trabajado en la mano también con el FNA, realmente ellos se han hecho un trabajo muy eficiente. Habría que ver la denuncia que presentó el compañero Figueroa, dónde fue que la estuvo presentando, porque el FNA nace posteriormente de lo que es los inicios, en lo que es la investigación que lo inició lo que es servicios especiales. De ahí se deriva lo que es el nacimiento de lo que es el FNA, que es la Fuerza Nacional Antiextorsión. Habría que establecer qué medidas de seguridad se van a tomar. Es por eso que nosotros en el servicio ejecutivo estamos solicitando que los vehículos no tengan ningún tipo de numeración, porque este tipo de numeración lo que va a provocar es que sean más amenazados tanto lo que son nuestros motoristas y nuestros clientes. Bien, la dirigencia de los taxis ejecutivos, taxis VIP, también con el tema de seguridad y las propuestas en esta lucha que ellos mantienen por la legalización o la reglamentación, de lo cual ellos ya están dentro de la ley, únicamente ocupan un reglamento. Junto a Cristian Herrera voy con ustedes.